buenas noches, como siempre agradezco mucho su valiosa compañía con Adriana de 8 a 9 los lunes y el día de hoy tengo el privilegio de tener un invitado, ay como lo ven de chavito y guapo el muchacho, tiene mucho conocimiento, tuve un fin de semana de experiencia interesante en un curso muy padrísimo de super lector. Acá bienvenido nuestro querido Alejandro Prado desde Lima, Perú. Gracias, gracias, Adriana. Gracias por acompañarnos. Y la verdad, pues, conferencista, nos acompañas. Nos viniste a dar este taller que la verdad estuvo padrísimo. Yo, por experiencia propia, puedo decir, si un libro lo traía paseando 3 meses, ese libro me demostraste ayer que en 2 horas me lo puedo acabar. No, yo quedé con la boca abierta, jovenazo. Perdón. Entonces, por bien, ¿qué me manda por no compartir a tiempo? Pero la verdad agradezco muchísimo que nos acompañes. Te ves bien joven, Alejandro. La verdad me impactó muchísimo tu conocimiento, la lectura, cómo te gusta. Eres buenísimo. En el curso nos enseñas de todo, photo reading, hacer habilidades. Cuéntanos de ti, ¿cómo iniciaste? ¿Desde cuándo iniciaste? Porque sé que andas en diferentes países dando este taller. Cuéntanos, por favor. Cuéntanos cómo empezaste, qué has hecho, cómo te llamó la atención llegar aquí con nosotros. Bueno, gracias Adriana por la invitación a tu canal. Yo más o menos comencé a leer a los 15 años de edad. Uh-huh. En los 15 años, por ejemplo, llegaron a mi vida libros como los de Padre Rico, Padre Pobre, los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Paulo Coelho, que digamos son autores conocidos. Entonces, gracias a ellos, pues me entró la curiosidad de entrar al mundo del crecimiento personal. Más o menos ya a los 19 años me invitaban a dar algunas conferencias, charlas. Ajá. Actualmente yo tengo 25, pero gracias a la lectura, vamos a decirle que a los 19 años, en ese entonces todavía leía lento, ¿no? Considero que quizá, digamos, si hubiera leído más rápido, pues quizá se hubieran logrado más cosas, pero digamos, todo tiene su tiempo. Uh-huh. Entonces, a los 20 yo entro, yo voy a la capital a trabajar y más o menos a los 21 yo entro a un curso de lectura. En ese curso de lectura, yo en una semana me llego a leer 16 libros en una semana. ¿En una semana? En una semana. ¡Madre santa! Entonces, eso para mí fue como que mentalmente, fue como que, o sea, una emoción a mi cerebro, y me interné a leer muchos más libros, me interné a estudiar a los número uno en lectura, en memoria, aprendizaje acelerado, creatividad. Le saqué los hábitos, le saqué las técnicas, considero que las más poderosas, a mí me gusta, digamos, como que sacar lo mejor de cada autor. Y las junté y lo empecé a probar en personas, entonces de pronto empecé a duplicar la velocidad de lectura de personas, triplicarlas, cuadruplicarlas. Actualmente hay personas que salen del seminario leyendo hasta 10 veces más rápido. Oye, pues es que yo me asusté, o sea, traía 200 palabras por minuto. Hoy que me tocó los ejercicios andaba alrededor de las 1000 palabras por minuto, o sea, incomprensión total. Incomprensión, o sea, yo me quedé así con cara de madre santa bendita, o sea, este chico es un genio, chicos. Si no fueron al taller, porque varias veces les estuve publicando en mis redes sociales de lo que se perdieron, porque esperemos que estés pronto también por acá, por Monterrey. También vas para Guadalajara a dar este seminario la siguiente semana, el fin de semana. Y un fin de semana súper mega intensivo. Yo, la verdad, yo no era partidaria de seminarios tan intensivos de 12 horas. Pero ¿cómo nos mantienes y nos tienes con una energía alta trabajando? Híjole, qué bárbaro. Yo me quedé sorprendida. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento? Enorme, la verdad. Mis respetos para ti. La verdad, ¿cuánto? ¿Ya habías venido a México? ¿Ya lo habías impartido en México? ¿O es la primera vez que vienes? Sí, di uno en Ciudad de México, más o menos hace un mes. Ajá. Ajá. O sea, ya había venido antes, no digamos a dar seminarios, conferencias, pero hace un mes di uno ya en la Ciudad de México, digamos ahora en Monterrey, la siguiente semana en Guadalajara, y en junio también vamos a dar otro en la Ciudad de México. En Ciudad de México. Así que quienes estén conectando, por favor, de otras ciudades, les recomiendo ampliamente, porque salir leyendo y súper rápido en comprensión, o sea, la verdad, yo me quedé sorprendida porque puedes materializar muchísimo muchas cosas y desarrollar tus dones y talentos y habilidades que quieres súper rápido. Uh-huh. Y me encanta mucho esa estrategia. Las personas que no leen, ¿qué les recomiendas que empiecen a hacer? Porque hay muchas personas que la verdad
México, pues tú sabes que andamos en, yo creo que el 1% menos, más o menos, de personas que no leemos. Y qué pena, ¿eh? Gracias, México. No somos como, por ejemplo, un europeo que vas a las playas de Cancún y eso, y los ves comiéndose libros, y nosotros realmente no. O sea, híjole, ¿qué nos recomiendas a nosotros como mexicanos, como personas que nos gustaría tener el hábito o iniciar? ¿Por dónde se podrían ir o qué podrían empezar a hacer para desarrollar esta habilidad? O sea, no solo México, sino todo Latinoamérica. Latinoamérica. Dicen que el promedio en Latinoamérica más México, en libros por año, es de 0.7, o sea, ni un libro al año. Y considero que si una persona solamente empezara a leer un libro al mes, pues ya, digamos, empezaría a mejorar como persona, incrementar su léxico. La lectura tiene muchas ventajas, ¿no? Claro. Desde poder ahorrar tiempo. Ajá. Yo a veces a las personas les digo, imagínate, por ejemplo, que de pronto pudieras hacer negocios con Bill Gates. O de pronto imagínate que el mismo Warren Buffett te enseña a invertir, digamos, en bolsa de valores. O imagínate de pronto que el mismo Dalai Lama te enseña a ser feliz. Entonces, yo les digo, todos los problemas ya han sido solucionados por alguien más y esa persona ha dejado la respuesta en un libro. Entonces, simplemente es ir al libro correcto, buscar la respuesta y, digamos, comerte esa experiencia, porque una persona más o menos demora unos 20 a 30 años de experiencia para poder escribir un libro. Entonces, si tú te lees un libro, estás ahorrando 20, 30 años de experiencia. Entonces, tú puedes ahorrar muchas experiencias de vida y es como si hasta tú vivieras varias vidas. Y obviamente, digamos, una persona que lee más, pues se hace mucho más sabia. Claro. Tiene más conocimiento, desarrolla habilidades en tiempo récord. Porque, por ejemplo, lo que ayer hicimos, digamos, este fin de semana fue un seminario, se llama Superlector, y a las personas se les comprobó de que, o sea, yo les comprobé a su cerebro más que todo de que tú te puedes leer libros en 2 horas tranquilamente con herramientas, comprendiéndolo al 100%. Entonces la pregunta es la siguiente: si tú quisieras volverte el número uno, ejemplo, digamos en numerología, ¿no? Ajá. Por los siguientes 10 días me leo 10 libros, ¿no? Saco 1 hora y media, 2 horas de mi tiempo, y en 10 días puedo ser experto en un tema. Entonces, sí, en un mes tú te podrías volver experto en el tema que quisieras. Wow. Sí podrías, digamos, comerte los mejores libros de ese tema, porque son las mejores personas que te dan sus mejores tips. No, y aparte de que te transmiten, te ahorras muchísimo tiempo, como hubo algo que me llamó mucho la atención que tú dijiste, capacítate con los mejores, y si cierto autor ves que sabes que tiene éxito, que es una persona que tiene resultados, porque muchas personas pueden escribir libros, muchísimas, pero no todos tienen ese testimonio y lo puedes ver que realmente tenga esos resultados que dice tener, porque te digo, pues es bien padre escribir un libro. Yo la verdad algún día quisiera escribir un libro, pero primero trabajo en mí, porque de inicio es eso. Si no es alguien con resultados, chicas, yo la verdad, yo con Alejandro sí estaba súper mega escéptica, porque me dicen, viene un chico de Lima, Perú, y yo así como que yo, pues, ¿quién es? Veo tu video en la publicidad, me impactó, empecé a buscarte en redes sociales, a ver, ¿qué hace? O sea, ¿me voy a capacitar con alguien que sabe? O sea, ¿voy a invertir mi valioso tiempo con alguien que realmente sabe? Porque yo soy muy selectiva por fiascos que he tenido, ¿no? Ya te conté en otras ocasiones de ciertos coach que también me han llegado que no han tenido resultados. Entonces, yo soy muy selectiva a la hora de capacitarme. ¿Con quién? ¿A quién le voy a aprender? ¿Qué va a pasar, no? Y yo te veía así como, y este chavo, que así como que es súper joven, mis respetos contigo. Y yo, ¿qué me va a enseñar? Ojalá, y qué padre que yo ver y palpar eso. O sea, el primer día me lo demostraste, cómo aumenté, y al segundo no. O sea, yo fascinada y feliz de ver cómo evoluciona súper rápido con las técnicas que nos das. Entonces, la verdad, Alejandro, ¿cuántos países has visitado? Cuéntame. He dado conferencias y seminarios en Colombia, más adelante vamos a estar en Bolivia, en Perú, ahora digamos estamos en México y también hemos dado un seminario en Chile. Entonces sí, o sea, probablemente mi objetivo es darlo, por ejemplo, una vez al año en cada país, ¿no? Porque mi objetivo tampoco es que
digamos, de 2, 3, 4, 5 veces al año. Claro. El objetivo es que las personas, por ejemplo, puedan buscar un año de una, 2 días de su vida para, digamos, aprender a leer. Uh-huh. Y se saquen 1 o 2 veces al año, digamos, una vez, o sea, con una vez que aprendan a leer, pues ya se ponen el hábito, porque después, digamos, de aprender a leer, pues es coger el hábito, cogen el hábito y pueden literalmente acabarse 2, 3 libros a la semana, ¿no? Entonces, una persona que saca 2, 3 libros a la semana, un CEO, dueño de empresa, se acaba más o menos de 4 a 6 libros a la semana. Entonces, que tú puedas acabarte, un CEO se acaba de 4 a 6 libros al mes. Entonces, ¿no? Tú, si te acabas, con que te acabes 1 libro a la semana, 2 libros a la semana, yo considero que ya estás pasando totalmente, digamos, los índices, los récords, ya es leer más o menos más de 100 libros al año. Y obviamente, mentalmente, una persona que se lee 100 libros al año, en todas las áreas de su vida, pues va a mejorar. Wow, no, y es que aparte tu contexto cambia de vida, de querer mejorar constantemente. La lectura nos trae y nos lleva a unos aprendizajes hermosos, ya sea una historia, ya sea en la materia que quieras estudiar, o sea, lo que sea. Tú trabajas, bueno, esta vez me tocó ver y me llamó mucho la atención que no solo éramos puros adultos, nos tocó un niño. ¿Qué edad tendría el niño? ¿7, 8 años más o menos? Claro. Nuestro compañero, 8, 9 años más o menos, Fer, y el niño hermosamente así, o sea, como una esponjita, ¿no? Por más porque los humanos traemos más prejuicios, ¿no? Pero el niño como esponjita, y ver cómo todas las edades aplican en este seminario. Eso es lo que me gusta, porque yo considero que, digamos, un buen comunicador, una persona, por ejemplo, ¿quién fue el mejor comunicador de todos? Jesucristo, ¿no? Que podía tener niños, un filósofo, un teólogo, y personas muy profesionales, y les enseñaba al mismo tiempo y les compartía. Entonces, yo considero que un buen comunicador no es el que te explica los términos súper difíciles. Es aquella persona que un término súper complicado te lo baja a algo sencillo. Porque con tal, si tú, digamos, aprendes algo de manera sencilla y rápida, pues uh-huh. justamente así se deberían aprender las cosas, ¿no? Uh-huh. No, y es que entre más sencillos sean las cosas, te facilitas la vida completamente. Uh-huh. Yo, la verdad, amigos y conocidos, quienes se lo perdieron y quienes se los recomendé y no quiso ir, híjole, de lo que se estuvieron perdiendo este fin de semana. Guadalajara la siguiente semana y próximamente regresas a Ciudad de México, uh-huh. ¿verdad? Bueno, Monterrey todavía no hay fecha, pero esperemos que sea pronto. Y si quieren, organizamos algo y se comunican conmigo, sin problema. Yo me veo cómo lo hacemos y hago que venga Alejandro para acá. El cabo es que chequen, la verdad, investiguen tus redes sociales, Alejandro Prado, ¿verdad? Igual Instagram, también así te encontramos. Y déjame leer mensajitos porque mira, ya tenemos gente aquí en línea. A ver, déjame ver, Sonia Rojas, saludos, me gusta leer, qué bueno, Sonia, nos da gusto que estés con nosotros y conectándote como cada lunes. Gaby, hola Adri, preciosa, no he sabido nada de ti, comunícate. Blanca Mendoza, es increíble lo que me dices, 1,000 palabras por minuto, ¿en dónde se toman esos talleres? Ándale, Blanca. Espere, 4 o 5 meses. De 4 o 5 meses en promedio, nos lo volvemos a traer de Perú, porque esto fue sensacional, y les vamos a mandar la convocatoria, yo se las mando personalmente, denme de alta también en mis redes sociales, @Adriana_Barraza_Bio, y ahí van a estar publicando, de igual, promociono lo de Alejandro, o con Adriana también en la página, y ahí van a estar viendo la publicidad. ¿Cuándo de nuevo a Monterrey? 4 o 5 meses, mi querida Dalia, nuestra compañera del canal, saludos. Elizabeth Aispuro, saludos Adriana, siempre temas interesantes. Gracias, nena, por comunicarte Ciudad Obregón. Nuestro productor Walter, wow, sí, yo me sentía feliz leyendo por bloques y leyendo 3 o 4 libros por semana, me quedo petrificado con lo que les escucho. Muy buen invitado, gracias Walter por apoyarnos. Janet Delgado, el mejor, y es peruano. Yo creo que Janet también es peruana, mira, te está echando porras. Alejandra Moreno, me encantaría aprender a leer así, ya que estoy queriendo empezar a leer la novela de Outlander. Outliers. Outlier, ok. Marlene Patricia, sí, un taller acá en Monterrey estaría muy bueno. ¿Ves, Marlene? Por no andar conectándose con mis redes sociales, yo ahí les hice mucha publicidad. Elizabeth, saludos Alejandro, padrísima tu labor. Moisés Zapasa, súper genial, taller muy recomendado. Qué bueno, Moisés, esperemos si lo hayas tomado ya. Sí, ok, Gaby, nos comunicamos pronto. Moisés, saludos. Y gracias por quienes están conectando, ayúdenos a compartir, porque
siempre es bueno tener herramientas y tener esa información. Tú, como dices, agarrar el libro, pero hay personas, y te lo digo por experiencia, porque a mí me pasaba de que yo era de la que yo sabía que iba a agarrar el libro para dormir y me quedaba dormida. Entonces, muchas personas hacen eso, creen que vas a echarte un libro a la hora de llegar a la cama y no es cierto. O sea, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué técnicas recomiendas o cómo dices? ¿Sabes qué? Quiero empezar a leer, pero pues obvio, en la cama la verdad yo no. Por experiencia propia no, y no creo, y tú tampoco lo recomiendas de que todo el mundo se quiera acostar a leer un buen libro. Pero, ¿qué recomiendas empezar a hacer? ¿Dónde sentarte? ¿Qué hacer? Esas pequeñas técnicas que nos sirven a todos, ¿no? O sea, bueno, lo que me estás preguntando no es exactamente una técnica, pero es... Pero pues sí, situaciones o cómo generar el entorno, ¿no? Para que te nazca. Exacto. O sea, resulta, por ejemplo, que lo que pasa es que una persona puede llegar a asociar cosas. Por ejemplo, a muchas personas le gustan, digamos, acá en México, los tacos o los chilaquiles, digamos, no necesariamente por el alimento, sino por lo que significa o por lo que hay detrás. Quizá en su casa se comía o tacos o chilaquiles en momentos felices y resulta que el cerebro asoció felicidad con ese alimento. Entonces, nuestro cerebro funciona por asociación. Lo que pasa, por ejemplo, es que, digamos, a los niños de pequeños, pues les dan muchos libros, ¿no? Les dan libros pesados y los niños como que a los libros por lo general los ven como que aburridos. Uh-huh. O no quieren. Hay personas que ven libros y se asustan, o sea, literalmente. ¿Por qué? Porque sí, han creado una asociación negativa. Ajá. Con justamente los libros. A menos que sea una persona que tenga la inteligencia, porque hay personas que tienen inteligencia verbal lingüística y se le hace fácil leer, ha leído toda su vida. Pero si eres una persona que no lees y tampoco tienes la inteligencia necesariamente, lo primero es, trata de ponerte un horario y trata de buscar un lugar. Obviamente, si tienes un lugar que te inspira, un lugar creativo, un lugar donde tú te sientas a crear tus proyectos, siéntate en ese lugar y ponte un horario para leer. Entonces, ponte un horario, empieza. Te puedo enseñar una técnica súper sencilla, que es tener un recordatorio, ¿no? Cuando tú, digamos, tienes un recordatorio como una alarma, ¿no? La alarma te dice, digamos, despierta. Entonces, la alarma te está diciendo que despiertes, te... O digamos, si tú quieres ir al gimnasio, un recordatorio como dejar tus tenis, tú podrías poner el libro en tu escritorio y hasta que no lo leas, no lo sacas de tu escritorio. Entonces, no tienes que empezar con una hora o dos horas de lectura, o simplemente con que empieces con 5 a 10 minutos todos los días, va a empezar a crear el hábito. O sea, el objetivo es que tú tengas el hábito, porque puede ser que un día te leas 3 horas un libro y después por 4 meses seguidos no te lees nada. El objetivo no es ese, el objetivo es que tú empieces a... tener el hábito. O sea, más importante que leer rápido, porque muchas personas, ok, tienen, digamos, leen súper rápido, pero no son constantes. Entonces, pues, o sea, ¿para qué leer rápido igual si no eres constante? Pero, no, ¿qué es lo que pasa si tú, aunque no leas rápido, eres constante, ¿no? Va a llegar un momento en que vas a leer 10 minutos, va a llegar un momento en que vas a tener muchas energías y vas a leer 30 minutos. Hay momentos en los que obviamente no tenemos ganas de hacer nada. En ese momento trata de leer un mínimo, o sea, siempre ponte un mínimo de lectura de 5 a 10 minutos diarios. Si puedes un poco más, hazlo, ¿no? Pero siempre ponte un mínimo, aunque no tengas ganas de hacer nada. Entonces, eso va a hacer que empieces a crearte el hábito. Para crear un hábito existen muchos estudios, desde 21 días, 30, 33. Yo creo uno que es de 66 días y tiene que ver con 22, 22, 22, ¿no? Primero, 22 días de destrucción del hábito, o sea... Haces un día, otro día sí, otro día no, otro día sí, después 22 días donde lo vas a implementar y después lo vas a integrar a ti. Entonces, y al final se sistematiza. Cuando tú tienes un hábito sistematizado, mentalmente tu cuerpo te pide hacerlo, ¿no? Es como comer, tu cuerpo te pide hacerlo y si tú tienes el hábito y aparte, digamos, pues le añades algunas técnicas, obviamente lo mejor pues no es leer en la cama, depende. Tú puedes leer, si lees recto en la cama está bien porque tu columna está recta. Cada vez que nuestra columna se dobla, capta menos porcentaje de información. Es por eso que la mayoría de personas que lee así, no, lee así, tu columna está como que un poquito doblada, entonces ahí captas menos porcentaje de información. El objetivo es leer, yo le digo modo visual porque existen, digamos, varios tipos de perfiles. Ajá. Y uno de ellos es el visual. El visual siempre se sienta rectito, ¿no? Siempre se sienta así. Y tampoco el libro acá, sino acá. ¿Por qué? Porque si estás acá también, tu columna se... Estás forzando el cuello. ¿No? Entonces, una técnica, una herramienta sencilla. Uh-huh. Es que tú, digamos, puedas leer acá. O ponerte un atril, o ponerte libros, o con tu mano.
y el objetivo es que tengan la columna más recta. Es por eso que las personas meditan sentadas, ¿no? Porque es difícil dormirse, digamos, cuando estás, digamos, con la columna recta, ¿no? Entonces la mejor forma es leer lo más recto posible. Podrías leer en la cama, sí, pero si te pones súper recto, ¿no? Súper recta. El objetivo es que, y digamos con una música lo más tranquila posible, porque nuestras ondas cerebrales se alteran y captan menos porcentaje de información. Depende a cuán alteradas estén, cuántos hertz, ¿no? Más o menos esté tus ondas cerebrales. Entonces, si tú le estudias con un rock fuerte o con una música muy pesada, el pequeño detalle es que tus ondas cerebrales, como están muy, muy movidas, va a captar mucho menos porcentaje de información que cuando tú estás tranquilo, en un estado de paz, tranquilo. Música zen, música barroca, música clásica, hace que ciertas zonas de tu cerebro se empiecen a activar para que tú puedas captar más porcentaje de información. Mientras más tranquilo estés, más porcentaje de información captas. ¡Qué padre! Y más que pues, los que meditamos, pues ya sabemos que son mantras y podemos usar ese tipo de cosas, que nos ayuda también muchísimo a la concentración. ¿Qué te dice tu familia que seas un súper lector? Por ejemplo, yo no vivo con mi familia y yo fui a una ciudad dentro de Perú para justamente hacer que toda mi familia venga al evento. O sea, yo hice que toda mi familia venga al evento para que también sean lectores y también para que, digamos, puedan vivir el evento. Este es un evento súper bonito, digamos, además de que muchas personas sacan el resultado de leer rápido y además de llevarse muchas herramientas, dentro del evento hay algunos procesos muy importantes que tú tienes que aplicar para poder leer rápido. Porque si tú tienes, digamos, algún conflicto emocional, ejemplo, el cerebro, por ejemplo, funciona con imágenes. Entonces, como funciona con imágenes, ¿qué es lo que pasa cuando una persona en su pasado tiene imágenes negativas, ¿no? De pronto, o tuvo un recuerdo traumático, uh-huh. O de pronto, no sé, tiene una persona que le hizo daño y es una imagen que tú ni siquiera quieres recordarlo o recordarla. ¿Por qué? Porque es alguien que te causó daño, es una imagen que te causa dolor. Y el cerebro tiene una característica de que se aleja del dolor y busca el placer. Entonces, el cerebro tiene que ir a esos momentos, sí, cerrar ciclos, sanarlos. O sea, y si de niño te forzaban y te ponían a leer y te sentía biochocante, como decimos nosotros los de bio, pues imagínate, menos ganas te dan, ¿no? Y no quieres. Entonces, en el sentido, y yo les he hablado mucho en los programas, de que es muy bueno ampliar tu contexto. Siempre lee y busca un libro, algo que te llame la atención, algo que puedas hacer crecer con poquito de conocimiento que te lleve. Ese poquito que te lleve información te va a ampliar tu contexto ampliamente con las personas. Y por eso les he dado programas y donde les recomiendo ciertos libros y ándele, y si quieren de negocios y si quieren crecer, porque cada quien traemos intereses distintos. O sea, igual que los dones y talentos, unos les gustan las matemáticas, otros les gusta astrología, otros nos gusta el área de la bio y la parte holística. Cada uno tiene su manera y su tema preferido, ¿no? Entonces, con que tengas un tema, con eso, ¿no? Iniciamos. Ahorita, pues, lástima de que a nivel Latinoamérica, pues sí, la verdad, no somos muy afectos para leer, pero qué padre tu labor, porque estás transmitiendo ese gusto por la lectura. Yo, sí, a mí ya me gustaba leer, no, hombre, ahora con más razón, ya voy a echar 2-3 libros al coche con permiso y hasta. Porque lo puedes hacer en diferentes horarios, hasta cuando estás esperando una consulta con el médico, hasta cuando estás esperando una cita o esperando a alguien en un restaurante, ahí puedes agarrar tus 5 o 10 minutos para leer. Y mucha gente, ¿qué agarramos? El celular. Bueno, ahorita estoy porque estoy en redes sociales, pero siempre es el celular y ahorita es nuestra principal distracción, ¿no? Los Xbox para los niños, la televisión, todo el mundo quiere tener una televisión, habitación, estancia, hasta en el comedor. Entonces, muchos distractores también nos han llegado. ¿Y cómo tú infundes esa parte, ese gusto por la lectura? No, hombre, pues mis respetos contigo, ¿no? Y así que, por favor, quienes tengan interés, irse a Guadalajara, irse a Ciudad de México. Información también para Monterrey, yo también les voy a estar pasando información cuando regrese aquí Alejandro. Otra cosa, Alejandro, veo que tienes algún gusto en algún tema en particular o eres de los que
le gusta de todo tipo, porque pues eres muy bueno dando charlas y ya te estoqué así dando pláticas y toda la cosa, que dije, algún día voy a ser como él. Y me encanta cómo platicas y cómo transmites, universidades me ha tocado ver y chavos y todo, cómo les transmites ese gusto por la lectura. Pero también haces como tipo blogs, ¿verdad? En tu fanpage. Sí, o sea, yo lo que hago es lo siguiente, como me gusta leer, ¿no? Porque es como que ahora en el almuerzo, por ejemplo, fuimos, y ahora en el almuerzo nos acabamos medio libro en media hora, ¿no? Más o menos. Mira. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? A mí me gusta lo siguiente, digamos, leer un libro, imagínense que tenga 300 páginas, y lo mejor sacarlo, y yo le llamo hacks mentales, o sea, pasarlo a una información súper pequeña, súper condensada. Y digamos, todos los días hago videos, ¿no? Digamos, y en un video te doy 3 tips, ¿no? Y 3 tips muy, muy, considero muy importantes para que tú los puedas poner en práctica. Todos los días hago blogs, todos los días tengo un podcast también, tengo un canal de emprendimiento. Ah, okay. Y tiene que ver, digamos, todo esto con, sí, la información que uno lee en los libros, ¿no? Entonces, oye, ¿también das cursos o seminarios personalizados? ¿Los puedes dar en online o nada más tienen que ser presenciales? Sí, estaba dando online, pero lo dejé de hacer. De acá unos 3, 4, 5 meses voy a sacar ya un infoproducto, ¿no? Para las personas que deseen tomar el curso virtual. Pero considero que sí, el presencial es muy importante, ¿no? Por un tema de la experiencia. O sea, hay algo que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión tiene que ver con que, digamos, un docente cree en sus alumnos, o un maestro cree en sus alumnos, o una persona que está enseñando crea. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando una persona cree que el alumno lo puede hacer, el alumno lo hace. ¿Por qué? Porque es una energía que se transmite. Entonces, en el evento, cuando una persona empieza a leer rápido, la otra empieza a leer rápido. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que otra persona podía. Y otra, y otra, y otra. Y todos empiezan a lograr el resultado por el inconsciente colectivo o por la energía que se genera. Entonces, wow. Es por eso que funciona mucho, digamos, estar 2 días... en entrenamiento ocular, entrenamiento de muchas cosas, porque eso hace que todos juntos lleguemos a un resultado, y me gusta sacar resultados a todos. O sea, al mínimo las personas triplican a cuadruplican su velocidad de lectura, y hay personas obviamente que, por ejemplo, una señora dentro del evento este fin de semana salió con más de 1500 palabras por minuto. Ajá. Una otra persona salió con 1300 y ya es casi campeón mundial. O sea, campeón mundial, los campeones mundiales están entre 1400 y 1600 palabras por minuto. Entonces, considero que ya es muy veloz, ¿no? Considero que una persona, si lea solamente a 1000 palabras por minuto, 800 a 1000, se puede acabar un libro en una hora y media, de 300 páginas. No, yo me quedé sorprendida porque media hora avancé. Es el libro que les dije, yo, Dios mío, ya estoy por terminar este libro que traía pasión en 3 meses. Y yo, wow, o sea, me sorprendo cómo das las técnicas de aprendizaje y estar viendo, y literal, o sea, unas comiendo, otras pintándose las uñas y en mi oficina ya la única leyendo. Y cómo darte cuenta que hay muchas personas que no les gusta leer. Tengo otro amigo que el día de hoy me dice, oye, ya empecé a leer, y yo, perdón, o sea, nunca en su bendita vida yo había escuchado que agarra un libro y dice, no, es que ya de tanto que me dices, amplía tu contexto y ponte a leer algo que te nazca, dice, y yo, bueno, serví de algo, o sea, molestando, mínimo sembré algo en alguien de que... Hay una herramienta, por ejemplo, yo siempre le recomiendo a las personas, empiecen por lo que les gusta leer, digamos. Es como, yo digo, hay una analogía que, imagínate que tú vas al cine, alguna vez tú has ido al cine y no te ha gustado una película. Ajá. Entonces la gente te dice, sí, no me gustó una película, y por eso el cine es malo. No, tal cual es los libros, si tú leíste un libro que no te gusta, no quiere decir que la lectura sea mala, simplemente que quizá no fuiste al libro que querías ir o no viste la película correcta. Así porque es. Tú tienes tus gustos de películas, tú puedes, digamos, puede ser que te gusten las comedias, o las románticas. Hay personas, por ejemplo, que no les gustan las de terror. Si tú, por ejemplo, eres un padre que le da a sus hijos libros que los niños no quieren leer, es como tú obligar a un niño a ver una película de terror. Entonces, ¿por qué? Porque es crearle la asociación negativa. Entonces, a veces yo tengo, por ejemplo, niñas que no quieren saber nada de crecimiento personal porque su mamá todo el tiempo le dice, mira, hija, mira, y creó la asociación negativa. El objetivo es que la persona empiece por un libro que le gusta. Si le gusta,
novelas románticas, que empiece por novelas románticas. Si le gusta novelas de comedia o de terror, que empiece por novelas comedia o terror. Si le gusta el crecimiento personal o las finanzas, que empiece por este tipo de libros. ¿Por qué? Porque cuando tú empieces por el libro y te empieza a gustar la lectura, ya cuando leas mucho y tengas el hábito, recién ya te pasas a otro tipo de libros. Sí, la verdad, va cambiando, vas ampliando, quiero saber, vi que nombraron tal historia, bueno, ahora quiero saber de este tema, ¿no? Entonces te va ligando un libro con el otro. A mí me da mucha atención, te decía yo ayer, oye, pues es que tengo varios y no me los acabo, o los leo y sentí que me pasó por las nubes y no le comprendí, ¿no? A mí me tocó en un curso que me obligaban a leer mínimo 3-4 capítulos de un libro que me aburría, literal, me aburría. No, hombre, yo sufría, yo tengo que leer ese bendito libro, pero nomás porque tengo que cumplir la tarea. Pero era chocante. A los meses me hablan de esa técnica y yo tengo un libro que leí algo similar. ¿Por qué? Porque ya estaba en la apertura mental de ese tema, entonces no siempre es lo, o sea, si te gusta, es cuando lo vas a leer con más gusto. A ver, déjenme mandar saludos por acá. Marlene Patricia, no me avisaste, nena. Conéctate con redes sociales, y ahí es donde mando las publicidades. José Luis Cantú, saludos a mí, excelente tema. Gracias, amigo. Este amigo es buen lector, ese me quita los libros. Luis G. Casas, hola Adriana, Alejandro, feliz de verlo. Saludos, amigo, excelente programa. Almadelia, no llegué tarde, claro que no, nena, te tocó todavía buena parte del tema. Adrián Rodríguez, saludos. Nuestro compañero Herbey Gaitán, saludos compartido, gracias. Pueden ver mañana a Herbey en nuestro programa del Revoltijo. Rafael López nos dice, excelente tema, una buena manera de iniciar el hábito de la lectura, tan necesario para desapegarnos un poco de la tecnología. ¿Qué opinas de las personas? Conozco un coach reconocido, vive en otro país, es mexicano, pero habla mucho de que no, es que prefiero mis 20,000 libros en una famosa tabletita que venden para libros. Muchos le contestamos, yo prefiero el olor, la conexión con el libro. Otros dicen, no, yo prefiero traer la tecnología y ahí leo mis libros. ¿Tú cómo estás? ¿Pro, contra o qué onda? A ver, cuéntanos. Considero que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si una persona viaja mucho? Yo creo que sí sería interesante un Kindle, porque además de que los libros te salen más baratos, ¿no? Digamos, sí. O pagas menos por los libros, tienes todos los libros en un solo aparato. Entonces, podría ser, si eres una persona que viaja mucho, obviamente los libros que son físicos nunca van a pasar de moda. ¿Por qué? Porque sí es la conexión. A mí sí me gusta llevarme 2, 3, 4 libros físicos, pero sí considero que tenemos que ya acostumbrarnos a entrar al mundo digital, porque más adelante va a ser más cosas digitales. Considero que los libros nunca van a pasar de moda, o sea, sí, uno va a ver siempre libros físicos, ¿no? Porque es la conexión que uno hace con el libro. Claro. Y lo puedes rayar todo, pero ya ahora los Kindle o iPads, tú ahí puedes anotar, puedes ponerle colores. Las notas, todo eso, sí, ¿no? O sea, depende a lo que te guste. Entonces, tú ve cuál es el que se te acomoda a ti, ¿no? Estoy seguro que una persona más tecnológica le gusta más los libros digitales, estoy seguro. Y hasta puede avanzar quizá más rápido. Uh-huh. Sí, entonces, y obviamente, digamos, hay muchas personas que sí les gustan los libros físicos. A mí personalmente me gustan más físicos. Pero sí, sí, ahora es más, estaba pensando ya en sí a todo lado llevarme un Kindle. ¿Por qué? Porque obviamente si uno viaja más, todo, pues sí necesita libros digitales. Digitales, no, pues además, los libros, digamos, los autores, lo primero, primero donde lo sacan es digitalmente. Entonces, si tú tienes un autor que saca un libro, primero, pues digital, entonces te lo puedes comer. Y hablando de digital, acá nuestro querido Alejandro tiene un libro en Amazon, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se llama tu libro? El poder de los mapas mentales. El poder de los mapas mentales, no, ese ya dije, ya decreté, lo tengo que comprar. Pero ahora este mes saco ya el físico, lo voy a actualizar en Amazon, entonces en unos 15 días ya va a estar disponible para que puedan ya comprar como que la primera versión
pero ya en físico, ¿no? Entonces también va a ser como la primera o la segunda versión en digital, pero considero que tiene muy buena información, tiene muchas herramientas. Uh-huh. Enseño de manera muy sencilla cómo hacer mapas mentales, a cómo poder incomodar a tu cerebro, porque la clave de hacer tu, crecer tu mente es incomodarla, sacarle esa zona de confort. Y si tú sacas a tu mente la zona de confort, puedes ampliar tu contexto, conocer más cosas, poder ser una persona más abierta, ¿no? Porque las personas, digamos, que más leen, que más conocen, que más viajan, por lo general son las personas más abiertas, más receptivas a más ideas. Hay personas que no han salido ni su ciudad y creen que se las saben todas, ¿no? Entonces, una persona que cree que se lo sabe todo, pues se quedó ahí, ya no crece, ¿no? Hay personas que dicen que mueren a los 20 años y los entierran a los 85. Entonces hay que decidir ser un aprendiz de la vida, porque cuando tú te das cuenta que más sabes, te das cuenta que... No, tú cuando más sabes, te das cuenta que menos sabes. Menos y sabes. Te das cuenta que eres un aprendiz. Yo solo sé que no sé nada, como dicen varios ahí por estos comentarios. A ver, déjame leer por acá. Roberto Carlos Vázquez. Hola, saludos Alejandro. Ángeles Soto, tengo poco de verlos, me gusta mucho, saludos. Ángela Esmeralda, saludos desde Perú. Saludos, Ángela, denle like, antena, que también buscamos siempre temas que les puedan interesar. Aldrin Efraín, saludos Alejandro, saludos Adrián, excelente programa, gracias por contactarnos y estar con nosotros y conectarse. Susi Milagros, saludos Alejandro, muchas gracias por promover la lectura. Gratitud desde Puno, ¿qué tal? Desde allá antes nos conectan. Roberto Carlos, saludos Adriana, gracias, gracias a todos. Denle like aquí a Antena X para que puedan seguir viendo nuestros programas, y siempre les estoy buscando temas de interés. Siempre les digo, lean, amplíen su contexto, no te quedes o no te conformes con una sola cosa. Yo siempre digo, si hay algo que no me late en esto, busco la información y busque qué leer. Nunca te conformes con nada. Como tú dices, hay personas que dicen, es que yo ya lo sé todo. Es bueno, por ejemplo, también mucho, tiene mucho que ver, yo con Alejandro, que les dije en su momento, yo lo dudaba y busqué quién es Alejandro Prado, ¿no? Entonces, ver que es alguien que es reconocido, ver que está en redes sociales, ver que por lo que promueve, bueno, digo yo, él sí sabe, él me va a enseñar entonces que leer y ser una super lectora. Y hay personas que caen en diferentes coachings de diferentes talleres y creen que ya llegué al taller, ya me enseñaron esto, ya sé todo. No, o sea, el coach se documentó, el coach también te menciona libros en los entrenamientos, y es bueno, muchas veces por ahí puedes empezar, ¿no? También ver las recomendaciones. Imagínense, acá Alejandro nos dio no sé cuántos tips y ahí me verían apuntando mi lista de libros, así de que súper mega tareada todos los 2 días que nos trajiste, porque la verdad es impresionante cuánto puedes ampliar tu contexto y conocimiento con la gente. Tienes más temas, o sea, hay personas que ni siquiera, oye, me sorprende que ni siquiera se ponen el hábito les teme hasta conocer a otra persona. Imagínate, si les da miedo un libro, pues con más razón así conocer a otras personas, ¿no? ¿Cómo te está ampliando el conocimiento y cómo te da la apertura para poder hablar de cualquier tema en absoluto? Pues imagino que tú pues socializas con todo el mundo, ¿no? Y aparte Alejandro es súper lindísimo, bueno, no tienen que conocer en persona. Y la verdad, bueno, pues si lo pudiéramos traer, pues júntense varios y miren que yo me muevo y para que lo vamos a traer a Monterrey lo antes posible. Y si se organiza, miren que con gusto, yo apoyo también y que nos apoyes para venir de nuevo a impartir el seminario Superlector. Ahorita vas a Guadalajara, vas a México, coméntanos cuáles son tus redes sociales. En Facebook estoy como Alejandro Prado. Ajá. AlejandroPrado.oficial. En Instagram también como alejandroprado.oficial, en mi página web alejandroprado.com.p. Estoy también en algunos canales de Spotify, el canal se llama Mentor al Minuto, son podcasts de un minuto, que ustedes, digamos, si les gustó un minuto, van a escuchar otro minuto, pues probablemente sí, entonces tienen más de 80 audios que puedes escuchar de un minuto. Considero que son audios inspiradores, audios, digamos, que te dan hacks mentales, audios de
Que te da muchas herramientas en muy cortito tiempo, ¿no? En Spotify. En Spotify. ¡Ay, perfecto! Mira, los que nos transitamos media hora, una hora del trabajo hasta Spotify, puedes poner y te estás educando. Hay personas, lo que vimos en el seminario, que hay personas que no leen y les cuesta mucho, oye, pues cómprate un audiolibro, escuchas mucha música o aprendes más escuchando, pues un audiolibro son totalmente fascinantes, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí puedes tomar notas, hacer tus mapas mentales, que acá Alejandra también nos lo enseña en su libro, ¿no? Yo tengo que leer ese libro, de por sí ya me trae toda la creatividad toda hecha loca que me dejaste. Entonces, ver cómo esas, ver, conocer y personas, a mí ayer me impactó mucho ver personas de todas las edades, o sea, chavitos desde niño, adolescente, abuelas, o sea, de todas las edades habíamos y todos avanzamos, todos, o sea, no hubo ni uno que se quedara atrás. Entonces yo me sorprendí cómo todos llegamos a un nivel y vamos, llegamos a cierto nivel y tú mismo dices, no te compares con nadie, ¿no? Es lo que más me impactó, porque muchas personas dicen, no, es que él sí lee y yo no. Y le digo, bueno, pues puedes un ritmo, hasta sí, los grandes mentores, ¿no? Que los grandes mentores, si empiezas a generar hábitos, o generar esos hábitos o de esas declaraciones que tú enseñas, porque también les tengo un regalito por acá, un CD para quienes compartan aquí en Monterrey, por favor, ese yo ahorita se los menciono, pero tú mismo dices, empezar a desarrollar hábitos como los grandes mentores. Así es. Aprende de los grandes, ¿no? Y qué mejor un libro que te transmiten toda esa información. ¿Cuáles son los mentores que más admiras? Por ejemplo, considero que para cada área hay que buscar un mentor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en la parte espiritual, digamos, podrían ser Deepak Chopra, Joel Osteen, en la parte de liderazgo a un John C. Maxwell, a un Jim Rohn, en la parte de finanzas, desde un Robert Kiyosaki hasta un Tony Robbins, un T. Harv Eker, un David Back, en la parte, digamos, de crecimiento personal ya netamente, un Lain García Calvo, un Tony Robbins, que son personas, digamos, que tienen mucho crecimiento personal. En la parte de abundancia me gusta mucho Sergio Fernández, Raymond Samsó, que son, digamos, personas que atraen a su vida mucha abundancia. Wow. Y digamos, en la parte espiritual también Wayne Dyer, o sea, son personas, digamos, de que tienen mucho conocimiento. En la parte de pareja, Pilar Sordo. Entonces, es como que cada uno tiene sus mentores para cada área, ¿no? Entonces, considero que cuando uno empieza a descubrir más autores, se da cuenta que para cada área, si tú quieres, digamos, ser una persona exitosa en el lado en la pareja, vas y búscate un mentor o una mentora en el lado, un libro, digamos, que tenga que ver con pareja, ¿no? De una persona exitosa en pareja o de que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho Pilar Sordo en pareja. ¿Por qué? Porque te da casos reales, te cuenta cosas y te dice exactamente cómo una persona se puede querer a sí misma. Y cuando tú te quieres a ti, recién puedes empezar a querer. Y considero que sí, es buscar los mentores. Mientras tú leas más, pues vas a vas a saber más de más lectores, más autores, más personas que te guíen. Sí, y la verdad, todos traemos, y les he dicho en otros programas, todos traemos programas y cosas que sanar, y cada quien trae su tema, o sea, lo que te atrae es lo que vas a trabajar y lo que te va a ampliar tu contexto. No te compares con nadie, porque cada quien traemos un proceso totalmente distinto, cada quien traemos los problemas y las benditas broncas muy hermosamente distintas, entonces, cada quien traemos algo distinto que trabajar, entonces, por eso cada tema te atrae. Hay personas que dicen, oye, pero es que tú eres terapeuta holístico y tú recomiendas, bueno, leer tales libros. Yo puedo recomendarte 20,000 en mil libros, pero si a ti no te nace, si a ti te nace mejor una novela romántica, léate una novela romántica. Exactamente. O sea, algo te va a servir, ¿no? Hasta con tu pareja, quien quite, ¿no? Entonces... cada cosa y cada persona trae un proceso constante, distinto, y todos estamos en constante evolución. Por eso estamos vivos, señores, porque traemos programas y cosas que trabajar, y un libro te ayuda muchísimo a resolver esto. Habemos
Es bueno siempre generar ese hábito. ¿Algo más? ¿Algún otro tip que nos puedas dar aparte de sentarnos, de poner la alarma? ¿Qué otra cosa nos puedes sugerir para que empezamos a ejercitar esa memoria y podamos conectarme esos hemisferios cerebrales? ¿Qué nos recomiendas? Respecto a la memoria es un músculo. Por ejemplo, la memoria se puede entrenar al día a día. Uh-huh. El pequeño detalle es como, obviamente, nosotros los celulares tienen muchas notificaciones, o de pronto lo que hacen el celular. Justamente hoy día en el canal colgué un video de por qué el celular saca tu mente, ¿no? Tú, digamos, puedes estar en un trabajo y de pronto tu celular suena o tiene una notificación y saca a tu cerebro. Entonces, uh-huh, lo que pasa es que la mayoría de personas no apagan sus notificaciones. Entonces, desde ahora apaguen totalmente sus notificaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que tu cerebro se distrae por una notificación, está saliendo. Y el pequeño detalle es que la mayoría de personas se distrae mucho, la mayoría de personas no se enfoca, ¿ya? ¿Por qué? Porque su cerebro se empezó a distraer más. Hay personas que antes decían, yo recordaba todo, y ahora no, y dicen, no, pero ahora ya no recuerdo muchas cosas. ¿Y es por qué? Porque la tecnología quizá hizo, ¿no? Porque la tecnología es buena y mala, depende para qué la utilices, pero la tecnología hizo que no entrenes tu memoria. Antes nuestros padres, digamos, recordaban todo, ¿no? Recordaban todos los números o recordaban muchas cosas. Y actualmente, si tú le preguntas, digamos, a un joven de 15 años si recuerda los números, te va a decir que no. ¿Por qué? Porque obviamente te ahorra el trabajo, pero la pregunta es, ahora, ¿cómo entreno mi memoria? ¿No? Es bueno, por ejemplo, recordar nombres. Tú, para crear relaciones, crear negocios, hacer más amistades, necesitas recordar nombres. Entonces, les puedo dar una técnica para recordar nombres, por ejemplo. Digamos, ni bien veas a la persona, preguntar el nombre, hacerle preguntas acerca del nombre, repetir varias veces su nombre. Y una de ellas es pasar todo lo que tú aprendas a imágenes. Ejemplo, digamos, si una persona se llama Carlos, yo podría, de acuerdo a la gramática de su nombre, porque la clave está en la gramática, si tú vas a su nombre y dice Carlos, entonces tú puedes asociarlo como un carro, ¿no? Porque es una imagen tangible que tú tienes. Entonces tú asocias la imagen a su rostro o la imagen a alguna parte de su cuerpo, y lo que va a pasar es que cuando lo veas vas a imaginarte la imagen. Entonces eso te va a traer rápidamente el nombre de Carlos, ¿no? Tú te acuerdas de carro, entonces vas a decir, ah, Carlos. Y tiene que ver con entrenar tu memoria, entrenar tus imágenes. Si yo les dijera, por ejemplo, a todos, cierren los ojos, imagínense en la palabra fruta. Estoy seguro que muchos van a decirme manzana, pera, no sé, melocotón. Pero a muy poquito se les vino la palabra fruta. Entonces, el cerebro funciona por imágenes. Entonces, como funciona por imágenes, la clave está en incrementar tu banco de imágenes. Todo lo que leas, pasarlo a imágenes. Todo lo que aprendas, pasarlo a imágenes. ¿Por qué? Porque captas mucha información. Uh-huh. Un ejercicio muy poderoso de memoria, por ejemplo, es tú, al día, al final del día, recordar todo tu día. O sea, antes, recordar todo tu día es uno de los ejercicios más poderosos. ¿Por qué? Porque tú recuerdas los lugares que fuiste, los platos que comiste, las personas con las que te encontraste, los gastos que hiciste. Y eso es como una regresión pequeña en el día. Pero lo que hace es, todos los días entrena tu mente, entrena tu mente, entrena tu mente. Wow. Y eso va a hacer que en 30 días tengas... Si al día la mayoría de personas se vuelve menos inteligente por la tecnología, ¿no? Y tú te vuelves más inteligente, de acá a 6 meses o a 3 meses, pues vas a tener una diferencia abismal con cualquier persona, simplemente por empezar a entrenar al día 3 a 5 minutos tu memoria. Entonces, y fíjate, nosotros lo hacemos mucho. Yo apoyo en un coach a un grupo, que ayer te comentaba de mucho hablar sobre los agradecimientos. Entonces, en la noche, de rigor, tenemos que dar agradecimiento por lo que te haya pasado. Entonces, tu memoria al final está trabajando. En la mañana, enumeras bendiciones, agradeces. Entonces, ¿cuántas cosas no está volviendo a tu mente de esas 10 bendiciones? O sea, ¿cuántas personas yo, y me dicen, oye, Adriana, ¿a poco tengo que hacerlo diario? Y yo, sí, es a diario, de las chicas que están conmigo, y es a diario, no es porque no solo vas a generar, y estamos trabajando en cuestión de abundancia, sino que también en esa parte estás entrenando tu memoria, inconscientemente la estás entrenando para que veas qué tienes, qué ves, qué agradeces. O sea, hay personas que ni nos fijamos, ni siquiera en el vecino, que agradecele que el vecino hasta te riega la planta y tú ni en cuenta. O sea, ¿cuántas cosas
empiezas a enumerar eso y tu memoria vuela, vuela al final de cuentas. Entonces, imagínense cuántas cosas podemos generar, chicos, y más con la imaginación. A mí me encanta, yo no sabía eso, palabras son complicadas recordarlas. Tú nos pusiste muchas técnicas. Eso, lo de las imágenes con la cara de la persona, y sí, literal, o sea, yo veo con cara de algo a alguien, o sea, así que esta persona se llama tal, pero de preferencia son las primeras 3-4 letras del nombre, sí, ¿no? La gramática, la gramática, ajá, si uno ve la gramática, rápidamente sacarle una imagen tangible a la gramática, entonces rápidamente, con práctica, obviamente, asocias imágenes al rostro de las personas y eso hace que pueda recordar nombres muy rápido. Perfecto. Ah, bueno, no, hombre, pues está genial. No sé, producción, cómo andamos de tiempo. Pero la verdad agradecemos muchísimo. No, hombre, se me fue súper rápido. Teníamos tantas cosas que hacer en el programa y la verdad se nos fue súper rápido. El día de hoy estamos, no, la verdad yo súper agradecido, Alejandro, porque por estos tips, por esta lectura, yo la verdad siempre, todos los lunes, les digo, léete algo, por favor, porque siempre va a ayudarte a ampliar tu vida, a ampliar tu contexto, a querer mejorar, hasta ser más positivos. Los que viven en depresión, se les quita, se les olvida hasta la depresión. Entonces, siempre genera ese hábito de la lectura. Muchas gracias, tu taller fenomenal, se los recomiendo, súper lector. Ah, y si quieren que lo traigamos, lo traemos a Monterrey de nuevo. Júntense ahí, mándenme mensajes, @Adriana_Barraza_Bio o @con_Adriana, también lo pueden ver en redes sociales. Si es por antena, escríbanos por antena. Aquí están los teléfonos. Si no, me mandan un WhatsApp al 8120408662 para que puedan contactarme. Ya sea el grupo que estamos trabajando para generar cosas nuevas, también para contactarlos con Alejandro si es necesario, y si hay necesidad que lo volvamos a traer, pues lo volvemos a traer, no importa. Yo soy partidaria de volverlo a traer y apoyo en tus seminarios, porque la verdad nos cambiaste muchísimo el hábito todos, y no crean, nos deja tareas. no crean que nada más fueron 2 días y ya va, y sino tienes que generar el hábito y te da muchísimas, muchísimas técnicas. Muchas gracias de nuevo. Agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Gracias por aceptar la invitación. Nos vemos en otros lunes en su emisión con Adriana de 8 a 9 de la noche. Y al siguiente lunes les prepararemos otros temas, aprovechando que ya puedo leer más libros, así que puedo tenerles más temas a estos chicos que se nos conectan para que puedan estar constantemente en aprendizaje. Saludos, Raquel Moreno, gracias por conectarte, amiga. Y saludos a todos, gracias por conectarse en todos los países que nos ven por Antena X. Denle like al programa con Adriana, y para que vean toda la programación que van a ver, como pueden ver, está totalmente súper variada aquí en Antena X. Y nos vemos pronto, si Dios quiere, el siguiente lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias.